hermana Chile. ¡Ay, tu madre! Hola a todos, soy yo Sampark y he decidido dar una opinión sobre KOF 15. Luego de año y medio de espera desde que revelaron el logo del juego, retrasos, falsas filtraciones de personajes, especulaciones, bardeos y una mentada de madre en forma de tweet, se filtraron las imágenes del tráiler que estaba planeado para mostrarse el 6 de enero de este año, a lo que SNK no tuvo más opción que presentar el tráiler junto a otros anuncios de videojuegos de su propiedad. Yo cuando lo vi me quedé asombrado y emocionado, aunque no mostraron mucho de la jugabilidad hasta probablemente la próxima semana, y encima será lanzado en este mismo año para la PlayStation 4 y posiblemente para la PlayStation 5. Gráficamente es una clara mejora en general con respecto al KOF 14, pues ahora los personajes tienen un mejor modelado en 3D y efectos especiales usando como base el motor Unreal Tal y como lo hicieron con el Samurai Showdown de 2019, también se confirmó la presencia de los 5 personajes que ya venían anunciando desde el mes pasado, los cuales son Kyo, Shunei, Benimaru, Keidachi y Leona, todos ellos junto a la inclusión de la veterana Mai Shiranui, de los cuales algunos volvieron a cambiar de ropa. Lo llamativo de los gráficos fue que no solo los movimientos de desesperación tendrán una perspectiva diferente si se conectan como se viene manejando desde la saga Maximum Impact, sino que aparentemente habrán animaciones entre los miembros de cada equipo como parte de la historia del juego que se ven mejor hechas que las del mencionado Samurai Showdown, así como cuando ganan una ronda, y como ya dije, no hubo muchos detalles de la jugabilidad. Lo único que se sabe de acuerdo a lo mostrado es que volverán a usar algunas especiales del KOF 13 junto a otros movimientos que no se veían desde hace años, como la rueda de fuego de Mai. En conclusión, KOF 15 tiene buena pinta hasta ahora, que supera fácilmente al KOF 14, no será lo mejor visualmente comparado a otros juegos del género como Guilty Gear Strive, pero sí ya se ve como algo más digno de una PS4, si la próxima semana revelan más detalles sobre la jugabilidad y otros aspectos del juego tengan por seguro que hablaré de ello. Eso es todo, si les gustó el video suscríbanse, comenten, compártanlo y activen la campanita para recibir mis notificaciones. Nos vemos.